estamos en un lugar curioso, totalmente diferente a lo que se encuentra entre Medioevo, el Renacimiento, en la cultura, digamos, de Toscana. Esa es la nueva página de la vitivinicultura argentina, italiana, perdón. O engano é totalmente justificável. Roberto Cipresso é um mito na Argentina. É o pai do primeiro vinho argentino a receber grandes pontuações da crítica internacional. Foi ele o responsável pelo sucesso da Achaval Ferrer. Essa história ele conta daqui a pouco. Antes ele vai falar do seu novo projeto. A ideia foi a de transformar uma vieja fábrica em um verdadeiro primeiro incubador de vinho italiano. Donde toda la bodega que están en startup, que están empezando, puede, trabajamos el campo de manera fanática y todo el proceso de envejecimiento, de evolución, de fermentación, bla, bla, lo hacemos acá. En outsourcing. ¿Eh? ¿Usted trabaja también en el campo con ese vino? Sí, tengo tres diferentes ingenieros agrónomos que trabajan conmigo. Que asesoras los diferentes clientes que tengo y que en el momento de la vendimia entra uva de diferentes partes de Italia con hielo seco, camión frigo en beans y la elaboramos acá. Adentro de ese proyecto tengo también una firma mía, por supuesto. Sí, pero ese proyecto paralelo 43. Ecco, eso son otras cosas. El proyecto 43 es una de las células adentro de ese proyecto. El proyecto 43 es porque he reconocido que después de tantos años de viajar, probar, asesorar bodegas, ver campo, viñedos, que en el vino uno más uno puede producir tres, pero no es un hecho. Hay que encontrar la manera que uno más uno haga tres. Sí. La mezcla de diferentes terroirs puede funcionar tremendamente si uno reconoce una alquimia entre los diferentes viñedos. Y después tanto viajar, más de 20 años, probándose, cortándose. Pues yo soy un fanático del terroir, pero hay una parte de mí que es perdidamente enamorada de la mezcla, sí, del sí. Metizo, del corte, ¿no? Sí, sí. Es una cosa fantástica. En el vino esa cosa es un misterio, claro. Porque hay cosas que aparecen en el aroma, en el gusto, sí. Y que no pertenecen a las dos partes del corte, ¿no? De una uva cambia todo, Tremendo. Uno corta dos cosas que piensa que la suma da un resultado totalmente diferente. Sí, sí. Hay cosas antagonismo. Por algún lado, antagonismo, ¿cómo se dice? Alquimia, que son increíbles dentro del corte. Entonces, probando tantas cosas, he llegado a un punto firme por mí, que el paralelo es fundamental para hacer un corte complejo. Entonces, en la línea del paralelo 43, que si vamos muy a oeste, vamos encontrando la Georgia, la Mesopotamia, Tbilisi, Cacchetti, el Saperavi, la primera uva. Donde nació el vino. Claro. Y pasamos por acá, encontrando, bueno, una otra tierra que yo adoro, que es Kvar, la isla de Kvar, que se encuentra en frente a Spalato, en Croacia, donde se hace una uva que se llama Plavac Mali, extraordinaria. Pasamos el Adriático y tocamos el mar, el San Benedetto del Tronto, pasando por Assisi y pasando por Montalcino, tocando la isla de Elba y entrándose en la zona de Carcassonne, el Midi de la Francia, cerca de Marsella. Y vamos en el País Vasco, pasamos el océano, tocamos el estado de Nueva York, entramos en Oregon, que es la vanguardia. Es como dos paréntesis, el antiguo y el nuevo, no sí, viejo sí. Y moderno, antiguo y nuevo. Nuevo es Oregon, lo antiguo es Georgia. Sí. Y adentro, en el corazón, el clásico, que es Montalcino. Y al lado de Montalcino, pero la gran sorpresa es que cortando dos otras uvas de la misma línea mágica, Magic Line, que es el Sagrantino de Montefalco, el Montepulciano que se encuentra en el Marque, hay una alquimia en lo cual uno más uno más uno hace cinco, ¿entendés? Sí, sí, sí. La cuadratura del cerco es el nombre del vino más importante. The squaring of the circle, la cuadratura de círculos, que sería, identifica el
el error. No se puede cuadrar un círculo por culpa del pi greco, del pi, del pi greco. Pi greco, 3.14. Ese número, ese 3.14, la raíz cuadrada de 3.14 nos da un número irracional como el pi griego. Y eso determina mecánicamente, matemáticamente, geométricamente que no sé, es imposible cuadrar un círculo. El área de un cuadrado, el área de un círculo, le falta siempre algo. No puede, no se puede cerrar. Pero desde Fibonacci a la historia del primero filósofo griego, a la historia del vino, siempre, ¿no? Uno intenta de mejorar con la humildad, sabiendo que es imposible llegar al máximo, pero siempre intentando. Sí, sí. Y sobre todo, si la cuadratura del cerco, que representa un enigma sin solución, es el título de un vino imperfecto, porque siempre piensa, como un buen surfista, sí. Piensa, después de una buena ola, siempre piensa que hay una ola más grande atrás, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, jamás se contenta. Entonces, la cuadratura del cerco representa el concepto filosófico de la búsqueda total, continua, incansable de algo perfecto, pero sabiendo que no existe el perfecto. Claro. Pero todos los años cambiando dirección, llego a un punto firme que es el paralelo 43. Y a tres uvas, que son tres caballos de carreras, Montepulciano, Sangiovese y Sagrantino di Montefalco, que en diferente balance da, con tres uvas autóctonas, un premio a un vino que nadie pensó posible, ¿no? En esa línea. Sí, sí. Y hoy, un tiempo, la calidad de un vino tenía que ver con la distancia del viñedo a la bodega. Hoy ese tema termina. Claro. Hoy con hielo seco, camión frigorífico, hoy se puede transportar uva que viaja dos días y llega a la mesa de selección, perfecto. Donde hay todos los chicos que va seleccionando, perfecta. Que también el corte de la tijera del racimo, que normalmente la primera cosa que se oxida, que se toma color marrón, sigue verde. Te diría que casi mejora una vendimia que pasa por un hielo seco, que saca el oxígeno, sí. y está y guarda, y se guarda un tiempo en firme, ¿no? Sí, sí. Toda la cultura argentina de la premaceración en frío, que es la escuela del gran maestro Michel Rolland, que cambió la filosofía y la calidad del vino del planeta, propio en función de ese concepto de la premaceración en frío, con hielo seco, usando carbónica, alejando el oxígeno, claro. Fue una de las diferentes intuiciones que me llegó ahora, sí, sí. A pensar de transformar una vieja fábrica en un laboratorio y pensando que, hospitando a algunos clientes adentro del Wine Circus, así se llama, tengo también mi deseo, mi propia locura, sí. Adentro a un vino que se llama La Cuadratura del Cerco, el Pi Greco, que son dos vinos del paralelo 43. Acá, si te parece más... Sí, está bueno. Bueno, Cipresso es un proyecto con Galvo Bueno. Sí, sí. ¿No sí. Sabes? Sí, el vino es muy bueno. Ánima. Ánima. ¿Probaste Ánima? Sí, sí, sí. Un Merlot del... Merlot muy bueno. PQP, ¿no? Sí, PQP. Para falar de coisas sérias, Roberto fez questão de escolher o local da entrevista com luzes amarelas. Que el Gran Malbec del 1999. Y te cuento la historia, porque la historia es fantástica. Esto estamos hablando del 1995. Sí. Pasó algunos años. Y el grupo Minetti, que se dedica al cemento en Córdoba, me llama por un estudio, un plano de factibilidad en San Juan, por lo que era un deferimiento impositivo. Deferimiento impositivo es que el Estado argentino dijo, toda la gente que quiere invertir en San Juan en tema vino o turismo, todo el impuesto que tiene que pagar
de las otras actividades y que invierte en San Juan, lo puede devolver al Estado 25 años después a título nominal, sin intereses. Wow. El grupo de semente de Hércules, de la familia Minetti, que tenía que pagar 20 millones de dólares de impuestos, me llamaron diciendo, ¿qué hago? ¿Pago impuestos o invertimos en San Juan ese mismo dinero? Estuve explorando con dos personas al lado mío. Uno, el vicepresidente de la compañía de cemento, que era Manuel Ferrer, el otro, que era el asesor de la finanza, de alta finanza, que vino de Stanford University en California, que vivió en Estados Unidos tantos años, que es Santiago Achával. Con Manuel Ferrer y Santiago Achával hemos hecho el primer camino, la primera aventura explorando San Juan. Lo infecté de la enfermedad del vino. Probamos vino, le conté de tanta historia. Ya Santiago, viviendo en California, ya tenía su pasión por Napa y por el vino de América. Y con Manuel fue bastante fácil. Se enamoraron del proyecto y el tema de Minetti con el deferimiento impositivo terminó en un cajón, en una relación que terminó en una esquina. Pero la enfermedad del vino de Manuel y Santiago entró, el virus del vino entró. Sí. Entonces, dos años después, compramos un campo en Tupungato, en Valle Ujo, y en ese campo plantamos el primer viñedo de Merlot Cabernet, y de ahí salió el primer vino. En el año 99, que era lo que hemos llamado corte, Merlot, Malbec y Cabernet Sauvignon. Pero en ese momento, yo con el mismo 4x4, el mismo binóculo, la misma brújula, el mismo mapa, explorando un poco los viñedos más antiguos, encontré un viñedo que cambió la vida de la Argentina. Sí. El Malbec 1999 de Achával Ferrer fue el primer vino argentino que dio a la Argentina una nueva etapa, una nueva dignidad. Sí, la Argentina en ese momento exploraba el mundo tímidamente, observando el mito de California, el enemigo chileno. Sí, era mucho más conocido con vinos baratos. Porque claro, todo estaba empujando a la estética, al concepto del vino más, digamos, new World, del nuevo mundo, ¿no? Sí. Y cuando he descubierto ese viñedo y hemos embotellado el primer vino, el Gran Malbec 99 de Achával Ferrer, salió una nueva aventura por Argentina. El mundo se dio cuenta, argentino, que no había que encontrar solo estética en el Malbec, sino una respuesta profundamente intelectual. Cuando encontró ese viñedo, era un viñedo viejo. Era un viñedo abandonado, perdido, en una calle que terminaba, pero yo te cuento esa historia que es muy emocionante. Yo he escrito cuatro libros, en dos libros cuento esta misma historia, que los italianos, cuando llegaban en Argentina, en Mendoza, la primera cosa que hacían es construir sus casas de adobe, de casa de barro, ¿no? Sí, sí. Con un techo, una chapa. Y la segunda cosa que hacían, plantaban frente a la casa el árbol de casa. Entonces, cuando entendí eso, para encontrar lo que me interesaba adentro a la cultura del vino europeo, estaba buscando castaños y pinos, o sea, la cultura de los italianos del norte, sí. No palma o qué sé yo, otras plantas, sino. Entonces fue bastante fácil con ese binóculo ver dónde estaban los pinos, dónde estaban los castaños, dónde estaban las plantas características del norte de Italia. Fue ahí que, terminando las calles, mirando ese castaño lejos, ese pino lejos, seguimos caminando en una calle que terminó. Y adelante, caminando a pie, hasta cuando encontramos un viñedo desaparecido al pasto más alto del campo, de la planta.
con un chancho abandonado que se comía una uva abandonada. Era un viñedo sobrevivido al desierto porque tenía al lado el río Tunuyán, que le daba un mínimo de humedad y que le daba la posibilidad de alguna manera de respirar esas plantas un poco por día. Y con eso la planta sobrevivió y producía muy poca uva, de granos muy pequeños, pero con una semilla bien madura, porque la planta se dio cuenta que tenía poco tiempo de vida más. Claro. Entonces el instinto de la planta era que la especie pueda sobrevivir. Entonces produciendo muchas semillas, muchos racimos pequeños. Yo cuando probé esta uva no lo podía creer. Y me enamoré inmediatamente de esa planta. También se estaba desaparecida la planta abajo de ese pasto de hierba. Y cuando ellos vieron esa planta, Espera, y había otras cosas que a mí me llamó mucho la atención, que había castaños que tenían un diámetro de, que necesitaba por lo menos 3 personas para abrazar el árbol, ¿no? Sí. Y la cosa increíble es que ese viñedo, al lado de esos castaños, justificaba la cercanía de la planta al castaño solo porque toda la planta produce toxinas con sus raíces. Entonces es imposible que una planta vaya tocando la raíz de la planta al lado. Llega un momento donde hay una toxina que la planta, lo único camino posible es explorar la profundidad. Por eso se planta mucha planta por hectárea, porque cuando terminas la alfombra, la planta tiene otro camino, sino ir a buscar el subsuelo en alguna manera, ¿no? Entonces, el castaño tiene una toxina muy fuerte por la planta, por la uva. Imposible plantar un viñedo al lado de un castaño. Pero la planta de castaño enorme, al lado de una planta de uvas que tiene un diámetro de unos 6, 8 centímetros, pero la única manera porque podía convivir es porque la plantaron al mismo tiempo. Sí. Entonces la edad de la planta no la notaba en el tamaño de la planta, sino en el tamaño del castaño al lado. Fue muy emocionante. Y llamé a Santiago, que estaba en Córdoba, diciendo, Santiago, vos confía en mí. Le dice él del otro lado, ¿qué tiene que decir? Claro que sí, mi amigo. Entonces comprámoslo ya porque hay otra persona que está viniendo. Compró al teléfono ese viñedo y 10 días después vino a visitarlo. Y cuando vio el viñedo abandonado así, me dijo cosas que no puedo repetir, ¿no? que tenía que ver con mi mamá, esa cosa. Y 2 años después, el primer año fue 99, con el año 2001, con el año 2000, Juan Spectento reconoció a Chaval Ferrer, el Malbec de Altamira, como el vino más rico de la historia de Latinoamérica. Y fue un momento extraordinario. Fantástico. Y eso es la primera etapa de nuestro camino. La etiqueta es Santiago Achával, Manuel Ferrer, y ese dibujo coincide con lo que en ese momento era mi Brunello, la Fiorita. ¿Viste este diseño? Ah, ese es otro Brunello. Eso es el diseño que coincide con lo mismo. Sí. Entonces era Achával, la Fiorita, Ferrer. Hoy la Fiorita no es más mía, he vendido la marca y yo soy dueño ahora del mi personal Brunello di Montalcino, que tiene ese etiquetazo. Sí. Que es mi Brunello, que es una parte de viñedos que un tiempo era de la Fiorita. Esta es un poco la historia interesante, digamos, que tiene que ver con Achával Ferrer y con la Argentina. Para finalizar essa história, Roberto me surpreendeu com a abertura dessa garrafa rara, que estava simplesmente fantástica. Terceira parte da entrevista exclusiva com Roberto Cipresso, ele conta que não pensava em ser enólogo. Vou saber que é muito curioso, porque, em verdade, minha primeira paixão personal, a parte da música, eu toco a guitarra, mas era a montanha. Eu pensava de viver em montanha, escalando e
30 kilos y 30 años atrás. Estamos hablando en el momento que era un atleta. Y en ese momento yo pensaba de vivir de eso y después, alguna coincidencia, perdí un amigo en montaña. Me acerqué a un instituto de investigación de vinos muy importante, San Miguel de Aladige, donde conocí un productor de Montalcino que me dijo, hablamos en 1986, que me dijo de transferirme, de vivir en Toscana con él, con su proyecto, y así empezó. Desde la pasión tremenda por la montaña, me entró la pasión del vino, porque la montaña fue una enorme escuela por mí. En montaña, escalando montañas, uno tiene que reconocer su propio límite, convivir con el miedo, observar las cosas, hacer mucha atención a mil detalles. Ese, uno hace vinos según la lógica, el concepto didáctico, escolástico, y no tiene cuenta de la profundidad de ese concepto de la observación, de la atención, de los detalles, de la duda, ¿no? Sí. No llega a ser grande vino. Y eso lo me di cuenta y con la misma atención con la cual la escalabas, me aventuré al mundo del vino. Era un momento diferente también. Era un momento en lo cual es, en Italia era una, se salía de un momento dramático del vino que fue el escándalo del metanolo. Ha habido gente que murió envenenada del vino por el ácido el alcohol metílico. Y esa cosa fue dramática, fue un oblío, fue un agujero negro de la historia del vino en Italia. Y de ahí era necesario, importante, un renacimiento, y yo estuve en una buena ola, sí. con una buena tabla. Pero la gente que he conocido en ese momento, por la cual me enfermé del vino, era gente extraordinaria. Cioè, gente que iba explorando con una curiosidad, con una pasión, con una locura, la belleza del vino. Hoy no es más, hoy el vino es un status symbol, hay siempre un vino mejor, hay siempre una etiqueta más linda, claro. Hay siempre un ciento y algo, merecido o no merecido, no sé, no me importa, pero entramos en una industria de marketing, de comunicación, de imágenes, que ha completamente cambiado la imagen honesta, verdadera, puntual, de gente, periodista que caminaba las calles, caminaba el campo, que venía a preguntar a los productores qué estamos haciendo, sí. Y donde con una viroma más atrás a la oreja anotabas cosas en su papel de queso, viste, la carta de formaggio, se dice en Italia. Y con eso fue interesante vivir el mundo del vino de este ángulo y en ese momento histórico. Yo no sé si me haría enamorado del vino como me he enamorado saliendo en el caballo en ese momento. Porque hoy hay mucho vino rico, pero hay una información, fake news, hay gente que habla de vino que jamás probó. Sí, hay un momento donde hay tanta información, pero hay tanta desinformación. Claro, claro. Mismo con los aplicativos que pone una foto. Y te digo más. Eso es un poco duro, pero yo he vivido el cambio, el camino de donde se sacó de las manos de los campesinos el vino para llevarlo en la mesa de la cultura, del arte, de la literatura, de la historia, ¿no? Cioè el vino, cultura, ¿no? Sí. De los campesinos a la, no a la escuela, a ambiente, arte, literatura. Y hoy, y hay periodistas que perdieron la vida, te diría, dedicándose a todo eso, a reconocer la belleza del vino, porque coincidías con un estilo de tierra, una altura, una exposición, el terroir, ¿no?
empezando en la Borgoña, etcétera, etcétera, explorando y conociendo y sorprendiendo, emocionándose todos los días, encontrando vinos y sacándolo de las manos de los campesinos, porque ellos no sabían que era un espejo, era una pepita de oro. ¿Entendés? Y eso fue un camino importante de los últimos. Del año, te diría fin de año 80, primer año 90, en el mundo, porque había Francia que estaba cristalizado en un valor monumental de los vinos, y todo el otro lado del mundo estaba empezando y fermentando, ¿entendés? Sí, hoy hay vinos de valor monumental hoy, en toda Europa, con la excusa que hay un mercado saturado, y las necesidades de encontrar un camino diferente, que encontrar de enganchar un mercado posible que justifique un valor agregado, estamos volviendo en algunos casos al vino del campesino. Sí. Al vino imperfecto, pero no imperfecto porque la naturaleza es imperfecta. ¿Cómo se dice? En Italia se dice lo strabismo di vergine, ¿no? Sí. Cioè, quando hai una bellezza lunar, ¿no? Claro. Una bellezza assoluta, è un abbandono del vino alla naturaleza. La naturaleza è también. El terremoto, el tsunami, qué sé yo, piedra, granizo. Y hoy estamos volviendo dando mucha atención a un concepto de, no sé, atados a la biodinámica, a una naturaleza evidentemente más matrigna, no madre. ¿No? Sí. Dándole un valor una atención que no merece. Cioè, cuando un vino tiene que ver con vinagre o con que está, o sea, tiene no es armónico, no es culpa, no es culpa de la naturaleza, es culpa del dueño, de su autor, ¿no? Que ha hecho así. Estamos volviendo a esta posición, por eso sigo tremendamente vivo en ese mundo, pero un poco, no te digo ofendido porque es una palabra demasiado grande, pero un poco disgustado de tantas cosas que no está siguiendo un hilo lógico, ¿no? De crecimiento. Hay momentos donde la tradición, entonces, ¿qué significa? Que la tradición es también una traición, porque el hombre tiene que mejorar sus condiciones de vida, su calidad que va produciendo, ¿no? Tiene que crecer. Y a veces el respeto a la tradición frena el crecimiento. Es como una traición de la evolución, del mejoramiento. Y algunos caminos atrás, donde vamos encontrando la ánfora georgiana, o vamos encontrando una levadura indígena, no sé qué, en verdad estamos usando herramientas antiguas cuando el hombre en ese momento tenía el gran deseo de mejorarse y no tenía herramientas, ¿no? Y vamos volviendo a unas herramientas mínimas para producir un vino mínimo, justificándolo como la tradición, la historia. Claro. La historia es una cosa que es importante, absolutamente hay que tener, pero no podemos ser esclavos de la historia. Tenemos que evolucionar, que crecer, que ir con sensibilidad, con atención en la dirección de la belleza. Sí. Y cuando vamos lastimando la belleza por premiar, en alguna manera, una historia equivocada, pero no porque los winemakers de ese momento eran realmente estúpidos, es que no tenían conocimiento. Hoy que tenemos conocimiento, no podemos pensar de... Hay un dicho, ¿no? Que errar es humano, pero perseverar es diabólico. Claro. Y no podemos volver a los errores de nuestro viejo por respecto de los viejos. Tenemos, que alimentar lo que se llama genius loci. Hay alguna cosa tradicional que con ese queso de cabra y con ese pan campesino y con esa yerba del orto, de las huertas, te da una emoción que conjuntas a un vino imperfecto de un otro tiempo, te permite de vivir un momento histórico diferente. Eso se llama genius loci. Sí.
pero no puedo hacer un vino en ánfora imperfecto y crudo con vinagre y mandarlo a Nueva York o a Singapur en una degustación al lado de grande, no, otro grande vino del mundo, porque la gente no lo entiende, jamás lo podrá entender. Claro. Usted es del Véneto, ¿no? Sí. Y es más conocido por hacer vinos hoy en todo el mundo, pero aquí en Toscana. Sí. Cioè, nel año 86, empezar con Montalcino era como por un taller empezar con Ferrari, ¿no? Hablando de Fórmula 1, ¿no? Es como si Ayrton podía empezar en principio con una gran auto sin pasar por tanta auto intermedia, tantas máquinas intermedias. Sí, sí. Fue una oportunidad. ¿Y cuando he estado en Brasil, que la gente que hace vino en Rio Grande do Sul son todos Véneto? Sí, hablo. Vos sabés que he tenido una conferencia en cerca de Montebello, en Bento Gonçalves. He tenido una conferencia a productores de vinos de ahí en dialecto véneto. Sí, yo soy dialecto véneto. Sí. El italiano lo llaman. Italiano. Increíble. Estuve visitando, porque trabajando con Miolo para. En alguna manera a través de Galvão Bueno, he conocido una vendedora de ahí, Betania se llama, que era la hija del intendente de Nova Bassano. Digo, ¿cómo? ¿Qué es Nova Bassano? Nova Bassano. Yo soy de Bassano de Grappa, digo, quiero visitar Nova Bassano. Estuve ahí. Fue un momento tremendo. Cioè, no es una ciudad linda como Bassano de Grappa, sí. Pero la cosa fantástica es que la gasolinero se llamaba Schiavon, el carnicero se llamaba Bressan, todo apellido de mi gente, de mi tierra, y me parecía una cosa muy curiosa. Fue una linda experiencia y una fuerte emoción. ¿Y hacer ese vino en Brasil? ¿Qué pensaba cuando Galvão Bueno habló pero la primera vez de hacer un vino en Brasil? ¿Qué pensó, sinceramente? ¿Qué pensó? Bueno, el Brasil es un país grande, grande como tamaño y como potencial. El tamaño es lo que me dio inmediatamente una respuesta. Es como una pregunta, ¿más en China se puede hacer gran vino? Absolutamente sí. Es una tierra tan grande que seguramente encontrará algunos altura, exposición, clima, suelo, geología extraordinaria. Y entonces, más grande el país, más probable es que haya algunas tierras altamente bocadas. Y cuando me di cuenta, yo siempre he pensado a la altura y he pensado a San Joaquín, esta zona de Santa Catarina. Alta, donde hay manzana, donde hay niebla, donde hay todos los años un día de nieve, ¿no? Uno, que sea uno, pero que haya la temporada bien enseñada. Siempre he pensado que esta era la zona, pero en la zona de Campaña Gaucha, al sur, al confine con Brasil, con Uruguay, he encontrado aparte una tierra interesante con mucho hierro, pero una muy interesante amplitud térmica que viene de la influencia del océano en ese caso. Colinas armónicas, interesantes, claro, no hay una tierra para un Sangiovese, pero una tierra para Merlot, para Cabernet Franc sobre todo. He encontrado un viñedo que plantó Michel Rolland en principio da Galvão Bueno, que era una base de Cabernet, sobre todo de Petit Verdot. Pero yo inmediatamente le dije, esa es una tierra que grita Merlot y Cabernet Franc, y por eso estamos trabajando en esa dirección. Hemos hecho un Merlot 100% que se llama Anima, y que es un gran vino. En la próxima, el 2018, que saldrá al mercado pronto, que lo embotellaremos pronto, es un vino arriba de 93, 94 puntos, para mi opinión. Entonces, sí, sí. Un traguardo arriba a nuestra expectativa. Sí, una vez hablé con Michel Rolland y me ha dicho que Merlot hay una posibilidad en Brasil que para él el Nuevo Mundo no hay igual. Pero, ¿por qué plantó Cabernet lo de Galvão?
No, es lo que pienso yo también. Sí, y sí. Por eso el Merlot es interesante, porque le da esa frescura. La tierra es una tierra arcillosa, y sabemos que en Pomerol, en Bordeaux, sí, la arcilla es lo que da al Merlot un imprinting, una fuerza diferente. Claro. ¿Y crees que ese no era bueno para decir que tenga uno, dos, tres vinos excelentes, ¿no? Eso es lo que pasa hoy. Tenemos algunos vinos excelentes, muy buenos espumantes. Sí. ¿Crees que hay un camino para tenemos sí. una cantidad de hay vinos seguramente. Arriba de 90 puntos? Sí. ¿Se puede? Se puede. El Brasil lo necesita también, porque el consumo per capita de vino in Brasile è molto basso. La cultura brasilera è un crescendo, quindi è fisiologico il crescimento della domanda. Tutto il mondo pensa, no, sì, però che non sia un vino brasilero, perché il consumidor medio, promedio brasilero, non tiene gran non riconosce nel Brasile un gran produttore di vino. Bien. Entonces va comprando vino de Argentina, de Chile, claro, claro. de otro lado. Pero pronto, pronto seguramente el Brasil dará alguna respuesta interesante. ¿Y cómo te buscó Gabo Bueno? Porque eso creo que es un camino, ¿verdad? Si no, tener personas con nombre muy fuerte en el mundo para hacer ese vino. De que la gente con Gabo fue una casualidad, porque Gabo en principio... Cuando vine en Toscana, el primer viñedo por lo cual se enamoró fue en el Chianti, en la zona más cerca de Pisa. Y de ahí empezamos a trabajar juntos haciendo el primer vino acá, La Valletta se llamaba. Sí. Y cuando vino acá y conoció a Montalcino, él y Desiree, su esposa, se perdieron en la belleza de Montalcino. Sí, yo tengo sí. una casa de campo y la compartimos y toda la vez que viene es una gran fiesta. Siempre, siempre. Salud y plata, dice siempre. Salud y plata. Siempre con la copa en mano. Sí, sí, sí. Porque en Brasil es una celebridad, ¿no? Es muy sí. conocido y todo. Y eso ayuda también con el vino. Puede ayudar con... Sí, en verdad, Galvão tiene una gran enorme popularidad en un público que no es un público de vino, ¿no? Sí. Es un público de cerveza cachaza, te diría sí, casi. Sí, entonces, es una misión es importante la de llevar a un consumidor de vino, a un consumidor, digamos, habitual a cerveza, a acostumbrarlo al vino. No es automático, pero adentro a su digamos, núcleo de conocedores, de amigos, digamos, de un target alto, él sí, tiene una gran respuesta y gran satisfacción. En el sentido que The Voice, cuando Galvão fala, hay mucho público que escucha, sí, pero sí. no es un público que entienda el vino. Claro. Cuando falas adentro a un área, digamos, de amistad, relación, de business, en ese caso sí encuentra muchos intereses, porque es una persona creíble, por un lado, y que tiene que vive en una franja de valores, de cosas importantes, sí, en su avión sí. privado, tiene su casa. Claro. Entonces, alrededor de él hay mucha gente que se puede permitir un gran vino, que necesita entrar en el mundo del vino, porque el sí, vino es estatus. ¿Y en cuántos países trabajas hoy? ¿Yo? Sí. Yo trabajo en Estados Unidos, en dos diferentes lugares, cerca de Santa Cruz y en Santa Bárbara. Trabajo en Argentina, en la zona de Cafayate, en Matervini. Trabajo en Perú, en Cusco. Estoy plantando un viñedo a 3.600 metros de altura, una locura. Con Premium Brands se llama la compañía. Estamos en Perú. Después tengo un proyecto bellísimo, bellísimo, en Palma de Mallorca, en Argentina, en España. Y tengo
diferentes proyectos en Italia, asesorando. Me he olvidado algo, espera. Sí, no me parece que son eso. Está bueno. No, está, no es poco. No, son muchos. Son muchos. Y eso, cuando alguien llega a ese... en Europa, veo que el Nuevo Mundo, en Argentina, en Chile, hay algunos nombres de enólogos que son muy conocidos. La gente. Aquí en Europa hay mucha gente que hace vino como su papá, como su abuelo y todo, sí. Y no hay... Es lo que pasará próximamente. Sí, mucha gente en Bordeaux hace el vino y envía al enólogo 500, para que 500 años que hacen vino, sí. Tiene un enólogo, seguramente una estructura atrás que le da respuesta, pero en la cara, la bandera es la de la familia, claro, no la del, claro, winemaker. ¿Y crees que ahora tiene un nombre muy, muy fuerte en el vino y todo? ¿Qué piensa el futuro? ¿Qué quiere más? Yo creo que Brasil necesita todavía un winemaker, un portabandera, alguien que dé un valor agregado a los diferentes proyectos, que sepa comunicar también una misión, porque la cultura brasilera en el vino es todavía baja. Sí. Lo mismo puede pasar en un país, en Argentina todavía. Hay solo una, dos generaciones de calidad que está viviendo la Argentina, y necesita un poco más tiempo para desgancharse, digamos, un trabajo más, digamos, de marketing. España, Italia, todavía todo el viejo mundo despacio tiene que encontrar su identidad familiar y no la de la industria. Entonces, seguramente, mano a mano que pasa el tiempo, después a la tercera o cuarta generación de viñatero, seguramente llega el momento que el enólogo desde adelante al carro se mueva, empuje el carro desde atrás, lo que está pasando un poco en Italia. Bueno, la idea de armar esa estructura en Italia fue visionaria, porque en el momento en el cual Italia no reconoce más, más justamente, digo yo, el enólogo como el protagonista del éxito de un proyecto, ¿no? Es importante que el enólogo estructure su propio trabajo en un gran laboratorio de asistencia, no de... Sí. ¿Entendés? Tengo que ser sincero, esa estructura creo funcionará y me gustará muchísimo, porque me permitirá, si todo va como pienso y espero, me permitirá de correr un poco menos. O sea, esa estructura ve pasar unos 500.000 turistas de vino todos los años acá enfrente. Sí. Espero que sea que puedo encontrar un momento atractivo para que ellos puedan vivir una experiencia conmigo. Claro. Y eso me permite, por un lado, de viajar menos, por lo otro, la gran satisfacción es pensar una estructura en la cual no soy más imprescindible. Porque el trabajo de un winemaker como yo tiene sentido y éxito en función de la salud mía. Yo no puedo esquiar con el riesgo que me puedo, claro, romper, tropezar un pie, porque se frena totalmente la máquina. Entonces esta estructura sirve porque yo pueda cambiar rol desde capitán a entrenador, de entrenador a presidente, ¿entendés? Claro. Cambiando posición, siempre como protagonista, pero en roles más divertidos. Siguiendo, asesorando algunas cosas externas, afuera, que me sirve también para mi personal entrenamiento, por un lado, y bueno, la Argentina siempre será parte de mi vida. Sé que en Brasil la Argentina no aparte el vino, pero no se ve con gran respeto. No, si hablamos de fútbol, vino, sí. Si hablamos de fútbol, no, pero el vino sí. El vino, sí. Pero la Argentina es una tierra extraordinaria. Sí. Tengo en Argentina
mi mejor amigo, creo. Y cuando voy es una fiesta tremenda. Ese y hay siempre carne en la parrilla, hay siempre una botella de... ¿Qué? Ese vino marcó mucho para usted, sí. Ese finca Otavino. Sí, sí, sí. Fue uno de los vinos clave para mí. ¿Crees que es el principal vino que ha hecho? No. El principal vino que ha hecho creo que fue un Brunello di Montalcino 1990, Viña di Pianrosso, de la bodega Chachi Piccolomini de Laguna. Questo fue el primer, lo que marcó un cambio importante en Montalcino. E uno piensa, ¿será un caso? Fue una casualidad. Y cuando entró esta segunda etapa, esta segunda vuelta de Boyas en Argentina, fue una, bueno, levanté un poco mi ego en esa cosa. Cioè, me di cuenta que no era solo una casualidad, sino evidentemente una buena idea, un buen pensamiento, una buena forma de ver el vino. Ecco. Bueno, es eso. Muchas gracias, Roberto. No, placer. Después de terminar la entrevista, Roberto elogió a Alex Atala. Ah, sí, Alex Atala, sí. Es un tipo extraordinario. Tiene una humildad, una forma de ser tan espontánea. Tengo su celular acá. Cuando voy a San Pablo seguramente lo llamaré para visitarlo. Sí, sí, sí. Es una persona, aparte, ecléctica, cioè una persona iperdinámica, visionaria, sí, sí, loca, sí. Pero que tiene un perfil bajo. Y es lo que me llama la atención, que siempre los grandes son así. Sí, es verdad. Es increíble. Cioè, uno más grande es, más, cuando lo conoces, uno se sorprendido de la simpleza. Claro. Y a veces hay gente que se vende por lo que no es, que son superbios. Sí, sí. Y me honrou con más un grande vino, mostrando generosidad y, como él mismo dice, la humildad que solo los grandes tienen. ¿Qué botella es esa? Es un Brunello di Montalcino del 1995. Tiene algunos añitos. Y qué lindo compartirlo contigo. Muchísimas gracias.